Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones en este ciclo especial eh, que, porque estamos transitando la cuarentena. Vamos a charlar ahora con Karina León, que es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires. Es autora de Imaginar con tecnologías, entre otros libros y artículos de la especialidad. Karina, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánta tecnología debe incorporar la educación, la educación formal, y cómo debe hacerlo? Bueno, acá la pregunta es, ¿debe? Debe dar ya la pauta de, bueno, como una obligación, ¿no? Moral, casi. Uh -huh. eh, lo que yo digo es, las tecnologías son parte de la vida cotidiana, ¿por qué no se incorporarían como otras eh, tecnologías, no? Como se incorporó tan fácilmente el libro, bueno, no tan fácilmente el libro, el pizarrón, las tecnologías son parte de la cotidianeidad, y me parece que eh, además traen un montón de riqueza en su uso, ¿no? Porque lo que traen las tecnologías son otros lenguajes. Lenguajes okay. más audiovisuales, lenguajes visuales, lenguajes multimediales, expresivos. ¿Por qué no incorporar algo que enriquece como todo lenguaje, no? Entonces me parece que, que la pregunta ya ahora no es una pregunta acerca de si incluir o no tecnología, porque la tecnología ya está. Y después de este año ya no hay duda de que debiera estar. La pregunta es cuáles son buenos usos de esas tecnologías uh -huh. en la educación. Eh, cuando a mí me preguntaban en algún momento celular sí, celular no, ahora no cabe duda de que el celular es parte de, de es casi una prótesis nuestra ¿no? de, de la mente y configura determinadas maneras de pensar, de hacer, de comunicar. Entonces, la pregunta es acerca de buenos usos de la tecnología en la educación. ¿Cómo comunicar mejor? ¿Cómo ayudar? Las tecnologías están ayudando muchísimo a gente con algunas discapacidades porque permiten la inclusión. ¿Cómo generar procesos inclusivos, trayectorias escolares diversas? Gente que está en distintos puntos de partida. Las tecnologías esto lo permiten. Permiten ir más lento, más rápido, generar trayectorias cuando hay una cabeza pedagógica, ¿no? Cuando hay una cabeza didáctica que sabe incluirlas, ¿no? Y uh -huh. por eso. Te corregí un poco la pregunta y pensé mejor decir cómo sería un buen uso de la inclusión de las tecnologías en las prácticas educativas desde nivel inicial hasta la universidad. Uh -huh. eh, y me parece que esa es la discusión que hay que dar. Y supongo que también en el ámbito de, de quienes planifican o piensan eh, los sistemas educativos está también la cuestión de cómo las tecnologías conviven con la doble jornada, el comenzar a las 8 de la mañana, el aula con el docente en el frente y los asientos mirando al docente, todas esas, eh, si se si quiere, prácticas o incluso tecnologías anteriores, como vos mencionabas, ¿no? el pizarrón, en la propia aula como concepto eh, tecnológico, cómo reestructurar todo eso, porque imagino que no es simplemente poner una capa de tecnología en lo que ya había, o sí. No, está muy bien orientado porque si no seguimos acumulando sin cambio, ¿no? Me parece que lo que hay que cambiar eh, y, y también esto se vio a partir de lo que pasó este año y va a seguir estando, ¿no? En los próximos meses y yo calculo que ya en la educación en general es que hay que transformar ese aula y que el aula puede estar en más de un lugar, que no es solamente ese espacio físico, ¿no? Hoy se extraña ese espacio físico, pero fíjate qué curioso, se extraña por otras cosas, se extraña porque nos falta el abrazo, nos falta lo social, pero no es que se extraña la construcción de conocimiento. Eso perfectamente se pudo sostener con las tecnologías. Entonces, la ruptura del espacio escolar eh, no es una acumulación de tecnologías. El frente de la clase cambió también, porque hoy nuestros estudiantes nos enseñan un montón de cosas. Y si los incluimos, también vamos a entender que el docente no es el único que explica, ¿no? Si, si, yo hago un traslado lineal de lo que pasa en un aula y lo que pasa con una explicación online, ¿no? A través de cualquier plataforma, lo, lo que en general sucede es que tenés un docente hablando y explicando como lo hace en el aula. Pero la realidad es que cambiaron las formas de aprender también. Y ya no es solo la explicación. La explicación se encuentra en un video de YouTube. Entonces, uh -huh. lo que tenemos que hacer desde la educación o desde como docentes es otra práctica, es generar otro tipo de experiencias, que incluyan las tecnologías, que incluyan todas las tecnologías disponibles, pero que generen otro tipo de experiencia, que no es solamente la de explicación, aplicación, verificación, evaluación. Es, vuelvo a decir, aprovechar todo lo que las tecnologías tienen, aprovechar lo lúdico, aprovechar transmedia, aprovechar la ruptura de la linealidad. Seguimos enseñando y educando de una manera lineal con el supuesto de que si yo expliqué algo, el otro lo entendió. Esto hace años que no está, digo, ¿no? Es como una ilusión que tenemos, que si yo te explico algo, el otro lo entiende. A veces lo entiende, a veces no, y a veces se entiende más de lo que dice. O sea, los procesos no son lineales, y las tecnologías rompieron esa linealidad. Uh -huh. Rompieron también la, la ilusión de verdad, ¿no? Que muchas veces en el sistema educativo seguimos teniendo, ¿no? La verdad, la, el conocimiento, el saber. El saber está distribuido, está en todas partes. A veces es más falso, a veces es más artero. A veces tenemos que dar esos criterios para entender lo que es más certero y lo que no tanto, pero se rompió. Se rompió la linealidad, se rompió esta idea de una verdad absoluta, ¿no? Eh, a, par, a cargo de una autoridad. Se repensó la autoridad, se está repensando, se desjerarquizaron estas autoridades porque Internet rompió todo con su, con su horizonte de asociación múltiple que tienen tantas páginas, ¿no? Uh -huh. Y muchos chicos te dicen que lo que, lo que buscan o lo certero está en Google, ¿no? Entonces. Todas estas cuestiones empiezan a ser mella y empiezan a, 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 a llevarnos a revisar qué prácticas queremos, qué experiencias queremos generar en las aulas, sean virtuales, sean presenciales, que no están en Internet uh -huh. y que no las van a encontrar en ningún lado, aunque las busquen en todos los buscadores. Y eso es algo que, que a mí por lo menos me, me quita el sueño, ¿no? pensar cuáles son esas prácticas que sean relevantes, significativas para la educación. Y que no estén a un clic de distancia, que las tengamos uh -huh. que construir, ¿no? Karina, uh -huh. ¿qué pasa con la atención? Las tecnologías, bueno, se te las acusa de, de, de distractoras, digamos, ¿no? Pero pueden ser aliadas también para atraer y retener la atención cuando obviamente es necesario para el aprendizaje. Mira, le damos, le ponemos mucho a la tecnología, que motiven. Que, que hagan esto, que hagan lo otro, ¿no? Eh, y a veces, bueno, son esos, son tecnologías. Algunos dicen que son bobas porque solo responden a lo que otros dicen son inteligentes, le, hasta le atribuimos condición humana. La realidad es que la atención y la motivación parten de una buena propuesta. O sea, porque pongas un video o porque pongas luces de colores, eh, la, la atención dura poco. Lo que sostiene la atención es una buena propuesta. O sea, vos podés atraer con algo tecnológico, no digo que no, yo uso un montón de, de, de cuestiones lúdicas, ¿no? Porque me gustan los juegos, pero si no lo sostenés después, se te cae, igual que un buen video, igual que una buena serie o lo que fuera, ¿no? Sostener la atención es muy difícil y por supuesto que hay muchos distractores, pero los distractores son distractores que, que vuelvo a decir, no se sostienen porque no hay algo que atraiga en la propuesta, ¿no? Y es re difícil, no digo que no. Porque los estudiantes hoy tienen un montón de otras atracciones y motivaciones, y no está solo centrado en, en, lo, en lo educativo en sentido estricto. ¿no? Pero la realidad es que cuando generamos buenas propuestas, propuestas que tienen que ver con sus intereses, cuando se involucran en las propuestas también, cuando hay algo de codiseño ¿no? o co-creación con los estudiantes y, y se sienten que es algo de ellos y se apropian, las propuestas generan atención. No uh -huh. es algo de las tecnologías, vuelvo a decir, es algo de la propuesta. Y es recontra complicado, es muy complejo hoy sostener esa atención porque hay un montón de estímulos, pero también es cierto que hay muy buenas experiencias. Hay que estudiarlas y hay que ver por qué, ¿no? ¿Por qué son buenas experiencias? ¿Por qué sostienen la atención? ¿Cuál es el aporte de los videojuegos a todo este contexto que estamos describiendo? Mira, los videojuegos a mí me encantan. Porque lo que yo hago es capturar rasgos de estos videojuegos para repensar la, la educación. Los videojuegos están pensados para el entretenimiento, ¿no? Pero hay una rama, un género de los videojuegos que es en el que yo estoy, que es el videojuegos serios, que son videojuegos educativos, que están pensados para enseñar y para capacitar o para entrenar. Pero lo que me gusta de los videojuegos es capturar algunos rasgos. Te los voy a decir y los vas a entender y el público lo va a entender también. Y si tiene en su casa niños, niñas que jueguen, no los reten, déjenlos jugar un poquito, porque tiene un montón de ventajas. Y hablando de atención, ¿no? Ahí se concentran un montón. Cuando están jugando se concentran, sea Fortnite, sea eSport o lo que sea, se concentran, ¿no? Porque quieren ganar o porque están con una jugada única. Los videojuegos tienen un montón de rasgos culturales. Y, y cognitivos, que, que te los voy a señalar y, y me parece son fundamentales. Por un lado, fortalece la autoestima, porque cuando uno es bueno jugando, quiere seguir jugando y se siente fuerte, se siente poderoso. En general, en el sistema educativo a veces esto no pasa. La autoestima no es eh, una de las cuestiones que más señalamos, mucha gente está expulsada del sistema o siente que la famosa y horrible frase no le da la cabeza, eh, y entonces, bueno, en los juegos vos tenés esa autoestima Alta, y lo mejor de todo es que hasta que no dominas un nivel, no, no vas al siguiente. En, en el sistema educativo pasas de nivel uh -huh. todo el tiempo. Domines o no domines todos los contenidos, ¿no? Y además, lo maravilloso es que tenés otra vida si te va mal. ¿Quién tiene otra vida, no? <laughs> cuando, cuando estás afuera del sistema, el sistema no te la da, y cuando estás adentro y te va mal, también es difícil tener otra vida. Entonces, fortalece la autoestima, genera emoción, genera motivación promueve trayectorias distintas porque uno va a su ritmo, ¿no? Promueve algo que es rarísimo, pero es una competencia colaborativa, porque competís, pero filmás jugadas y estás en una comunidad de jugadores y mostrás esa, es, esa jugada, ¿no? Entonces hay un montón de rasgos relevantes que si los pensamos nos servirían muchísimo para revisar algunas cuestiones educativas, que son emocionales, porque hoy tenemos que trabajar muchísimo lo emocional. Más después de todo este tsunami que nos pasó, ¿no? Lo, lo socioafectivo, afectivo lo emocional, los vínculos, empodera. Y para mí algo que es importantísimo, da placer. Podemos aprender con placer, no es un castigo aprender, ¿no? Y, y esto me parece que es un mensaje, no ahora, no, a, no de ahora, es de, de siempre, ¿no? Recuperar lo que Freud decía, el deseo epistemofílico, el deseo de aprender. ¿por qué no recuperar? Que todos podemos aprender con ganas, con placer, con otros, con otras, colaborando, con, fortaleciendo la autoestima en algo que nos gusta, que nos interese, que sea valioso. Bueno, te dije, hay millones de rasgos. Por eso me parece que no es que todo el tiempo hay que estar jugando. Hay que capturar esos rasgos para, para iluminar un poco qué educación queremos, ¿no? Una educación inclusiva, una educación que tenga significatividad para nuestros estudiantes, que además permita colaborar, construir redes. Bueno. Entre otras cosas. ¿no? El gran aporte de, de los videojuegos eh, y una gran oportunidad seguramente para desarrollar a futuro. Karina, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias a ustedes. Hablá hablábamos con Karina Lyon, especialista en educación y tecnologías, autora de Imaginar con Tecnologías, entre otros libros. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Contra tu factura de cablevisión Fibertelo Personal en cablevisiónfibertel.com.ar barra yo pago en casa. Págala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Tel y Cablevisión. en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Sabrina Agmechet, que es doctora en historia, politóloga, profesora de pensamiento político en UBA. Sabrina, ¿cómo va? Hola, José, ¿cómo andás? Sabrina, en Argentina tenemos un concepto de, de liberalismo asociado a lo económico y además que se nos confunde en la historia con el conservadurismo, así que medio que, que se nos mezclan a veces eh, los términos. ¿Qué significa ser liberal? Es una buena pregunta porque el liberalismo fue mucho más descrito en la Argentina por los opositores al liberalismo que por los que nos sentimos liberales. Y también es absolutamente necesario hacer la división que vos haces. Hay diferencias bastante claras entre un liberalismo económico y un liberalismo político. Entonces, para tratar de entender qué significa ser liberal, yo lo primero que tengo que decir es que hay muchas formas diferentes de ser liberal. Si nosotros vamos a nuestra historia, si nosotros vamos al siglo XIX, podemos pensar en el liberalismo de Sarmiento, de Mitre, de Roca, y son apuestas diferentes sobre cómo tiene que ser el Estado, cómo tiene que intervenir la sociedad, la ciudadanía en el manejo de la política. Hay muchas formas diferentes. Voy a dejar de ser tan abstracta y voy a ser más específica. A ver, una, hay algunos elementos claros del liberalismo político que son la figura del individuo, del ciudadano. O sea, no se entiende a la sociedad como el pueblo. Sino como ciudadanos individuales con intereses que pueden ser y que son de hecho diferentes. Entra también en un juego la palabra interés, es una palabra que también tiene el, el interés, parece llena de, de, de un sentido peyorativo, cuando en realidad son gustos diferentes, preferencias diferentes. Entonces decía, individuo, libertades. Y sobre todo libertades individuales, las libertades que tienen que ver con que yo pueda expresarme, la libertad de expresión, la libertad de palabra. Eh. Otra cuestión muy asociada al liberalismo y que a veces se toma como una palabra complicada es la de la propiedad privada. Pero no estamos hablando de las grandes riquezas acá, estamos hablando del de derecho a tener un departamento, el derecho a que yo pueda decidir con mi plata qué es lo que hago. Son esas cuestiones constituyentes, estos elementos, el individuo, las libertades y la propiedad privada, las que hablan sobre sobre el liberalismo, pero después hay otra cosa que es fundamental, que es la división entre la esfera pública y la esfera privada. Hay una forma de actuar diferente en el mundo público, en el mundo en el que yo interactúo con las personas que no conozco, que adentro de mi casa, en mi hogar, eh, eh, con mi familia. Y ahí es donde con estos elementos nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes apuestas en la historia argentina. Roca, ¿qué decía? Roca tenía un pensamiento de eh, que Perón resumió después del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Lo que pasa es que Perón, eh, Perón lo pensaba diferente, porque cuando había que movilizarse la plaza, todo era política, cuando había que ver... Como pensaba uno respecto a Perón o Evita, todo era política. Pero para Roca no. Para Roca había un actuar de las personas íntimo que se tenían que preocupar por sus negocios, por sus familias, por sus intereses más eh, acuciantes, más cercanos. Y después estaba la clase política, aquellos que por alguna razón tenían una pulsión de servicio, de trabajar para el otro, que eso sí eran los que todo el tiempo tenían que estar preocupados ocupado sobre lo que pasaba en la esfera pública. Pero esa es otra clara división del liberalismo, la existencia de una esfera privada que solo muy pocas veces, en circunstancias muy particulares, se toca con una esfera pública. Hay, uh -huh. creo yo, eh, y vos me, me dirás ahora qué tan acertado estoy, cierto sentido común que defiende, no, no sé cómo llamarlo, el estatismo, el paternalismo de Estado, que acepta controles acepta la invasión de golpe a esta esfera privada que vos mencionabas, demanda protección, como quien niño eh, chiquito eh, pide protección a, su, a sus padres. Eso, no sé si coincidís, podría ser descrito como un sentido común que creo que es predominante en nuestra sociedad, argentina, paternalista, estatista. La pregunta es, ¿hay un sentido común liberal? ¿Puede haberlo en la Argentina? Bueno, yo creo que puede haberlo y que hay que apostar a construirlo. Me parece que nosotros tenemos una herencia muy fuerte, que es la herencia española de la corona española, de la espada, de la cruz, como todos elementos muy fuertes que constituyeron políticamente a lo que hoy es la Argentina desde el inicio mismo. Pero a ver, acá son preguntas muy concretas. Se rompió la vereda de la calle en donde yo vivo. Tengo dos opciones. Una opción, la que más hacemos los argentinos, es tratar de que el Estado, no importa municipal o el que sea, me lo arregle, sea el problema que sea. ¿Qué es lo que harían en otros lugares? Bueno, yo busco a mis vecinos. Que tienen el mismo problema porque compartimos la calle entre todos tratamos de ver cómo conseguimos los elementos para arreglarla y donamos un poquito de nuestro tiempo para entre todos hacer eh, reparar eso que está roto y hacer del lugar donde vivimos algo mejor eh, esto es un poquito una idealización claro pero es de hecho cómo están cómo funcionan las sociedades más anglosajonas las sociedades que creen mucho más en tratar de solucionar los problemas entre los vecinos que en buscar a alguien que repare los vecinos, eh, repare los problemas. En, en ese sentido, a mí me parece que lo que se da en Argentina en algunos lugares a nivel local es muy interesante porque a nivel local sí existe mucho más el asociacionismo, a nivel local sí existe mucho más esta idea de actuar con el otro en colaboración y no en oposición. El otro no es un enemigo. No importa que el otro piense diferente, el otro puede compartir conmigo un interés puntual, cuál sería que la calle no esté rota. Entonces, en ese sentido yo creo que los argentinos tenemos esa inteligencia práctica también. Lo que pasa es que bueno, si uno es un niño y está pidiendo a sus padres que le solucionen todos los problemas, hay un lugar de comodidad, pero también hay un lugar de muy poca independencia, porque el día que el padre no te puede solucionar el problema, el problema sigue ahí. Uh -huh. ¿Y cómo ves eh, este tiempo en ese análisis que estás haciendo, que es un tiempo de redes sociales, de mm, polarización, incluso a escala global, que tiene sus particularidades en, en, nuestro, en nuestro ámbito, de no sé, crisis de liderazgos o de las autoridades, digamos, un poco esa descripción que se hace del mundo, cómo convive con esta realidad que vos describías. Mira, creo que incluso antes de que estallara la pandemia, incluso en el mundo del 2019, ya el liberalismo estaba seriamente amenazado. Con Trump en Estados Unidos, con diversas experiencias en Europa, ya veíamos formas autoritarias de gobierno, veíamos muy poca tolerancia, veíamos políticas de la identidad que se imponen sobre los derechos universales. Eh, la pandemia aceleró muchísimo eso me parece que la crisis del liberalismo actual es solamente comparable con la crisis que tuvo el liberalismo en la época de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, momentos en donde surgieron otros liderazgos que todos nosotros conocemos, como el de Mussolini, como el de Hitler, eh, liderazgos que justamente se, se plantearon como padres, como salvadores. El liberalismo no tiene liderazgos salvadores. El, lidera el liderazgo en el es el de una persona que es igual al resto que durante un tiempo determinado está en un trabajo muy importante. No es eh, el conductor que sabe interpretar lo que el pueblo necesita, no, es una persona que trabaja para mejorar las posibilidades de esa ciudadanía. Es una persona que trabaja para... Tratar de darles la posibilidad de que busquen la felicidad. No les asegura la felicidad, porque entiende que la felicidad es individual, de nuevo, y que cada uno va a llegar a ella de formas diferentes. ¿Cómo estamos? Me parece que estamos en un momento ideal para pegar un giro muy fuerte. Eh, así como lo pegamos después de la Segunda Guerra Mundial y con las consecuencias, estamos hoy en día con el mundo de la post-pandemia para entender que es necesario cambiar. Si va a pasar o no, no lo sé, pero creo que es necesario. Te iba a preguntar si están dadas las condiciones de, por ejemplo, eh, cambio en la mentalidad, en esta expectativa de solución, incluso a veces mágica, ¿no? Sé es que a veces en esto que hablábamos un poco de cierto paternalismo de Estado, hay un pensamiento mágico y obviamente que se construyó a lo largo de las décadas. Te lo, te lo pregunto en términos más sencillos, ¿es compatible ese liberalismo con la tradición, la formación, el pensamiento, las élites, la intelectualidad argentina? Me parece que la Argentina, eso que nosotros llamamos la grieta, es en realidad dos ideas sobre el futuro diferente. Yo, yo creo que la grieta... No, no con ese nombre, pero es algo existente. Hay argentinos que prefieren un modelo de país y hay argentinos que prefieren otro modelo diferente. Uno más paternalista y otro que llamémosle ampliamente liberal, porque no creo que la mitad de la Argentina sea liberal, pero sí creo que existen dos modelos diferentes y que está bastante partido al medio. Entonces, si vos me preguntás hay, si hay lugar o no, yo lo que veo siempre es esa tensión y que hace muchos años que no se termina de resolver. Lo que a mí me parece muy interesante es ver qué pasaba en aquellos momentos en donde esta tensión no se expresaba así. Y estoy pensando en el pasado reciente, estoy pensando en los 80 con el alfonsinismo o en los 90 con el menemismo, para no ponerlo tampoco en un solo signo político. Hay momentos en donde la sociedad no parece partida en dos. Hoy sí si lo está y pareciera que solamente puede una imponérsele a la otra, tal vez por un tiempo o tal vez de forma definitiva. Lo que a mí me parecería interesante... Para nosotros, para salir de este embrollo, para no seguir teniendo siempre los mismos problemas, es intentar soluciones diferentes. Y e intentando diferentes soluciones, posiblemente encontremos que aquel que vota muy diferente a mí tiene intereses compartidos, tal vez a nivel local, tal vez en una escala más chiquita, en el cual sí se puede construir cosas. Hay eh, cierta, digamos, eh, esto. Esta pregunta va más por el lado de las sensaciones. Yo tengo una sensación, no sé si, si la compartís. Eh, tengo la sensación de que a través de YouTube, de TikTok y de, otra serie, de otras este, redes sociales, algunas figuras que se presentan o son este, liberales y que a la vez son bastante personajes, eh, como personas, digamos, que encaran, encarnan un personaje, han ido difundiendo ciertos ideales, sobre todo tal vez más por el lado del liberalismo económico. Eh, y están planteando como esas ideas en una franja de la, de la sociedad, que son los más jóvenes, te diría, incluso adolescentes, eh, que eso hasta ahora no existía, porque más bien eh, las, las ideas tal vez opuestas predominaban en el ámbito del sistema educativo, secundario o universitario. ¿Vos percibís que hay ahí cierta, si se quiere, proselitismo eh, del liberalismo en estas nuevas plataformas? Absolutamente. Lo marcaría muy bien por el lado de un liberalismo económico, no veo universal no veo el liberalismo político ahí, veo muchas viboritas y en este sentido a mí me parece que eh, es algo muy preocupante y yo uh -huh. trato de conversar mucho con, con esos chicos porque me parece que eh, un Estado tiene que ser tan grande como sea necesario y en todo caso lo que tenemos que buscar nosotros es ver cómo ese Estado puede achicarse en la medida en la que hay menos gente que dependa de ese Estado. De nuevo, hay que hacer que la palabra mercado no sea una mala palabra. Eso es importante, pero no se puede dejar todo en manos de, del mercado. Y me parece que muchas veces a, estas, a estos acercamientos le falta realmente tanto sensibilidad social, tanto entender a los que necesitan más y tienen menos, como también... Me parece que les falta un poco de inteligencia para, para ser sincera, porque no se dan cuenta que ellos también van a vivir mejor si viven en una sociedad más justa. Y, y no están pregonando eso. Están pregonando a cada uno lo que cada uno hace o merece. Y, y no, no funciona así, porque no van a poder ellos que hacen y merecen mucho según ellos mismos tener lo que tienen si viven en una sociedad que está con, todo el tiempo disputándoselo. Sabrina, uh -huh. muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias a vos, José. Hablábamos con Sabrina Ahmed, doctora en Historia, politóloga, eh, profesora de Pensamiento Político en la UBA. Y nosotros nos vemos en la próxima. Chao, gracias.